pues estaba en la ciudad y observando con una enorme ilusión lo que estaba sucediendo. Yo estaba en mi docencia y de profesor de económicas, acababa de regresar de Cambridge y me incorporaba como docente a la Universidad Española, y de repente apareció todo este revulsivo de la llegada de la democracia, de la transición. Pero hubo un momento de una ilusión muy especial. Fueron las elecciones municipales. Las elecciones municipales en el 79 y una campaña excepcional que hacía el Partido Socialista. Era la campaña de los dibujos y la campaña de aquella forma de entender la ilusión, de entender la modernidad, de entender la nueva forma en la que había que gestionar y llevar adelante la política en las ciudades. Y yo, cuando sacaba los ojos de los carteles del Partido Socialista y de nuestros candidatos y de nuestras candidatas y veía las ciudades, era pasar de los sueños a una tan deficiente realidad. Y el inicio de una etapa nueva. Fue un día lleno de sueños y que vaticinaba lo que iba a empezar a pasar, ¿no? La revolución municipalista, la cercanía de la política a la gente, alcaldes y alcaldesas dialogantes y moviéndose entre los ciudadanos como ciudadanos más, una forma directa de hacer política, las nuevas políticas sociales. Fue un cambio histórico porque aparecieron los nuevos ayuntamientos, las nuevas corporaciones locales, apareció la revolución en la política, que era la política de la cercanía, hecha cogiendo de las manos a los ciudadanos y caminando todos juntos. Y así lo viví, con mucha ilusión y desde la docencia. Yo no me imaginaba en aquel momento que iba a acabar siendo alcalde de Vigo y presidente de la FEI, ni se me pasaba por la imaginación. Pero ahora, y 40 años después, pues recuerdo aquella ilusión y veo la realidad y digo, mereció la pena. Bueno, pues hace 40 años, cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas de nuestros ayuntamientos, yo apenas tenía 4 años, con lo cual las viví de una manera muy inocente y muy infantil. No suponían un cambio sobre lo anterior porque nunca había vivido nada diferente, ¿no? Gracias a Dios he podido vivir siempre toda mi vida en democracia. Pero creo que sin duda alguna hay algo que sí que se contagiaba, y era pues un ambiente de fiesta. Y creo que ese ambiente de fiesta es el ambiente de la democracia y el ambiente de la libertad. Y eso creo que es muy, muy positivo, pero en aquellos momentos yo era una niña que empezaba a ir al colegio y que ha tenido la suerte de poder vivir siempre en democracia. Bueno, en aquella época, desde luego, era completamente diferente a cuando lleguen las elecciones al mismo. Aquí era una auténtica fiesta, porque bueno, venías de un periodo de dictadura donde no, le decir, la participación de los ciudadanos pues no existía o prácticamente no existía. Y yo sí me acuerdo que de aquí había mucha ilusión, la gente tenía ganas de votar, venía con muchas ganas de participar en procesos democráticos, y sí fue una auténtica fiesta, de verdad. Yo me acuerdo de aquella época, y época en la una época que veníamos de una transición peleada, que no se nos regaló absolutamente nada, ni tampoco se nos dio, sino que se arrancó, es decir, pues a lo que quedaba del régimen. Y vuelvo a repetir, sí lo encuentro con mucha ilusión en la gente mayor. Había gente que incluso, yo tenía algún compañero que iba de interventor pues algunos meses por ahí, y había gente que preguntaba que cuánto había que pagar. Había gente que preguntaba que hay que pagar o tal, pero iban a votar. En abril del 79, las primeras elecciones a ayuntamiento, la constitución de ayuntamientos democráticos, como un momento de muchísima ilusión y de muchísimas ganas de participar en la vida pública y conformar los gobiernos mediante el voto por parte de la ciudadanía. Yo estaba en el instituto, tenía entonces 15 años, y sí recuerdo que se vivían esos momentos, incluso los previos, toda la época de la transición y ya la constitución de esos ayuntamientos, como una época que yo definiría con esas dos palabras: ilusión y ansias por participar en los procesos electorales, y se vivía todo como una fiesta y con muchas ganas de modernizarnos y de avanzar hacia adelante. Por edad no puedo recordar nada, tenía 7 años cuando se produjeron las primeras elecciones. Lo que sí puedo recordar es lo que me han contado mis padres, ¿no? La emoción, como en este país tuvimos la posibilidad por primera vez de elegir a nuestros representantes en la administración más cercana, de ser ellos quienes eligieran a su alcalde, de cómo nos llevaron a todas las
familia para que, aunque no fuéramos conscientes por edad, pudiéramos participar con ellos en un día que sin duda fue histórico para la familia, fue histórico para España y fue histórico para toda la sociedad en esa conquista de la libertad y en esa conquista de la democracia. En 2009 ya estaba militando en el movimiento asociativo vecinal y el primer alcalde democrático que salió fue don Manuel Ponga Santa Marta, que era del Partido Socialista y al que yo apoyaba, y fue una explosión de alegría y de cambio total en la ciudad. La ciudad de Avilés en aquellos momentos pues sufría el desarrollo muy loco de la industria y estaba todo por hacer. Poner asfaltado, poner luz, saneamiento, y fueron 4 años, aquellos años del 79 al 83 muy intensos, y se hizo una grandísima gestión, y bueno, pues ya en el 83 yo en aquellos momentos participé en la lista electoral y salí concejala, una de las concejalas más jóvenes o la más joven en aquellos momentos de Asturias, y ahí empecé en política. Luego hubo unos años que estuve apartada de la política local y ya me introduje en otros lugares, pero fue una época muy apasionante. Pues mira, recuerdo de aquel abril del 79 que era una niña preadolescente, pero recuerdo una fiesta y sobre todo que en la calle se respiraba libertad y democracia y muchas ganas de cambiar el país. Supongo que estaría jugando el torneo de Navidad infantil de futbito, ¿no? Estaba empezando en el colegio, en la EGB. Es verdad que siempre había muchísimo revuelo, ¿no? Era un año de muchísima actividad, ¿no? En el que un barrio obrero como el mío, siempre escuchabas a los padres, a los vecinos, ¿no? En torno a veces a la parroquia, tener reuniones y hablar de política, ¿no? Pero a nosotros nos quedaba demasiado lejos, ¿no? Hoy conocemos que ellos asentaron los pilares sobre los que más fortaleza ha adquirido la democracia española, que son los ayuntamientos y los gobiernos locales, ¿no? Gracias al trabajo de toda esta gente, de nuestros padres, nuestros abuelos, hoy estamos aquí, ¿no? Ejerciendo una democracia fuerte, consolidada y desarrollando proyectos políticos propios en torno a todos los gobiernos. 5 años no recuerdo exactamente dónde estaba ese día, pero sí puedo valorar esa transición como algo muy positivo para esta ciudad y es fruto de que en el día de hoy pues sigamos teniéndolo como ejemplo, ese consenso, ese diálogo, ese avance y esa ilusión y compromiso también de todos los españoles para poder formar parte de las decisiones del país, de las decisiones políticas. El voto no solamente es un derecho, sino también es un compromiso con la ciudadanía y sigo apelando a ese espíritu de transición, de diálogo, de consenso y de mirada hacia adelante entre todos, y ahora dentro de poco volvemos a tener la oportunidad, debemos de llevar a este país, a este maravilloso país que es España, a una convivencia en conjunto. Fueron años de sueños, años en los que pues un joven como yo estudiaba en la Facultad de Medicina en la Universidad de Murcia, y en la que había pues la ebullición propia de aquellos años iniciales de la democracia, años en los que todos buscábamos nuevas pautas, nuevos comportamientos, nuevo modo de actuar, que afortunadamente se han ido consolidando a lo largo de estos 40 años. Creo que han sido 40 años de mayor progreso, pero también de mayor convivencia, de mayor concordia en la historia reciente de España. Son años inolvidables y que desde luego hago votos porque continúen al menos otros 40 años más. Sin duda fueron un momento muy importante en nuestro país, el inicio de una nueva etapa por la que muchas personas lucharon, la democracia por la que muchas seguimos luchando también. Y yo en aquel momento me piden que recuerde, pues bueno, en aquel momento tenía apenas 2 años, acababa de cumplir, pero lo que me cuentan en toda esta etapa de mi vida y de cara a mi responsabilidad ahora como alcaldesa, ha sido esa lucha pues con tanto esfuerzo, con tanta fuerza también, con tanta intensidad para recuperar los derechos en nuestro país en aquel momento, con un marco constitucional, con un marco para todos los españoles y que sin duda hay que mantener y que no hay que poner en peligro, con lo cual vamos a seguir luchando por ello y es algo pues que debemos conservar y debemos mantener. Yo tenía entre 6 y 7 años y por tanto pues mi memoria no me permite recordar exactamente cómo viví aquello. Lo que sí, yo iba al Colegio Público Hermanos Pinzón y sí que tengo recuerdos muy tempranos de las primeras elecciones a las que yo iba y me parecía una cosa tan alucinante y tan interesante que no es extraño que después con el tiempo haya desarrollado una vocación política.
y especialmente estos 8 años que llevo de alcalde de Alcorcón me han permitido conocer el mundo local, el mundo municipal y lo bonito que es poder servir a los vecinos, hablando con ellos, resolviendo pequeños problemas, atendiendo a la gente con sus circunstancias de vida, ¿no? Para mí es la experiencia más bonita que he podido tener en política y desde luego creo que hay que agradecer a todos los alcaldes de España y de toda la democracia la labor que hacen buscando siempre el bien común. Y yo creo que es una labor que, insisto, es de lo más bonito que se puede hacer en la política. Por eso, en este recuerdo de esas primeras elecciones municipales, pues poner en valor todo lo que se ha hecho desde el mundo local, todo lo que se ha aportado desde el mundo local a la construcción democrática y cómo los ayuntamientos han sido un pilar fundamental en la vertebración del Estado, de nuestro Estado constitucional, y por eso también es un gran acierto de la Constitución haber dado ese protagonismo a los ayuntamientos. Sigamos dándoselo, resolviendo los problemas pendientes que tienen de financiación, de competencias y sabiendo que no somos unas administraciones de tercera, estamos al mismo nivel que el poder central, el poder autonómico, el poder local, pero con un añadido, la belleza de esa proximidad y de esa cercanía. Yo tengo un recuerdo un poco difuso porque tenía 8 años en aquel año 1979, pero sí recuerdo que en mi casa se respiraba aire de libertad, que en mi casa se respiraba opciones para hacer cosas y que los ayuntamientos son los más cercanos, la administración más cercana al ciudadano y que los ciudadanos volvíamos a tener posibilidad de hablar y de decidir. Mi abuela, yo la voy a decir, que el alcalde es una persona importante que te saluda por la calle y esa cercanía de la política es lo que nos trajeron a aquellas primeras elecciones. Tengo muy pocos recuerdos, tenía apenas 7 años y por tanto un día de fiesta, pero sí que tengo ese recuerdo familiar de que estaba pasando algo muy importante y en este caso por un doble motivo. Mi padre era interventor del Ayuntamiento de Teruel y eran las primeras elecciones democráticas, era un cambio absoluto y por tanto eso se hablaba en mi casa, se comentaba y yo recuerdo aquellos primeros ayuntamientos democráticos, como digo, de una forma muy personal porque afectaba a mi propia familia y tengo esos recuerdos de los comentarios posteriores y voy a contar una anécdota. En el Ayuntamiento de Teruel hubo una reunión y los técnicos superiores tuvieron que acordar, pues dijeron, ahora que viene la democracia, a los concejales que entren los tratamos de tú, los tratamos de usted. Era algo totalmente nuevo para todo el mundo. Por tanto, ese concepto de que algo importante estaba pasando, algo nuevo que iba a cambiar nuestras vidas. Yo nací el 5 de abril de 1972, con lo cual tenía 7 años, justo el 3 de abril de 79. Pero sí recuerdo ver en la tele los distintos anuncios de los partidos políticos, ver a mis padres con mucha emoción, ver que algo estaba ocurriendo importante sin saber muy bien lo que era. Pero desde luego, más tarde te das cuenta de lo que ha representado estos 40 años para España y el orgullo de sentirse español precisamente por eso, por las conquistas democráticas y del estado de bienestar. 3 de abril del 79 estaba, como aquel que dice, iniciando mis estudios de Derecho, estaba en primero Derecho. Tuve ocasión por primera vez de votar la Constitución del 78 y el 3 de abril pues votaría en las elecciones municipales para el Ayuntamiento de Segovia, que es mi ciudad. Y en esas fechas, en primero Derecho, lo que hacíamos en Derecho Político precisamente era estudiar el constitucionalismo en España y, por supuesto, pues esos primeros pasos que daba la Constitución española en ese año. Bueno, pues de repente llega abril del 79 y las ciudades se llenan de caravanas de coches con banderas de todos los colores. La gente saliendo a la calle, la gente preguntando qué pasa, la gente ilusionada que vienen las elecciones municipales. Bueno, pues en cada uno de los rincones de la ciudad, sobre todo en los barrios, asociaciones de vecinos que habían tomado cuerpo, hay reuniones con los diferentes partidos políticos, todos pensando en que vamos a participar de un día importante. Vamos a cambiar la historia. Van a haber alcaldes elegidos por los ciudadanos. Llega el 3 de diciembre, votamos, en mi caso, en Torrent, en la ciudad de Torrent, y sale un alcalde socialista. Bueno, pues la esperanza de muchísimo tiempo. El día fue un día importante porque mi padre iba en las candidaturas al ayuntamiento de un pueblo pequeño, de Castejón de Monegros, y lo recuerdo pues con mucha ilusión. Yo creo que la democracia llegó verdaderamente a España a través de las elecciones municipales democráticas. Y recuerdo también que fue mis primeros escritos en política que realicé en 1979 en aquella campaña electoral.
fue todo un reto, era llegar a la democracia más cercana, llegar a la democracia de las familias, como yo decía, de las casas, y sobre todo empezar a construir una democracia constitucional en España desde la base, desde los pequeños ayuntamientos, desde el compromiso de mucha gente, de muchas familias, un compromiso totalmente desinteresado, que lo único que buscaba era llevar las libertades, llevar la democracia y construir una ciudad, unos pueblos para todos. Y la verdad es que tenía en aquel momento 4 años de edad, con lo cual apenas tengo recuerdos de ya no de ese día, sino de esa época, y evidentemente los recuerdos que tengo están en el ámbito familiar. Sí que es cierto que poco tiempo después, cuando España vivió un hecho que la conmocionó con el 23 de febrero del 81, es quizá mi primer recuerdo político, ya casi con 6 años, aún no cumplidos, pero recuerdo el miedo, el temor que se vivió por perder algo que nos había costado tanto construir. Quizá en aquel momento yo no lo entendía, pero con el paso de los años entendí que ese espíritu democrático que habían desatado esas elecciones del 79, estuvimos a punto de perderlo y la unión de todos nos permitió salvarlo. Hemos tenido la suerte y la fortuna de poder disfrutar estos 40 años de constitución de los ayuntamientos democráticos en España, 40 años de progreso social, 40 años de recuperación de derechos, 40 años de logro para nuestras ciudades, y por tanto es un motivo de celebración. Yo invito al conjunto de los ciudadanos de este país a que entiendan y que defiendan la importancia de la participación en política municipal y la participación en general en la vida pública. Recuerdo todo ese cambio político en España, a pesar de ser muy niño. 2 años antes había tenido la oportunidad de saludar personalmente al presidente Suárez. Yo viví en casa la política desde siempre, y bueno, pues fue una época absolutamente maravillosa, ¿no? Por lo que suponía de aire fresco, democracia, libertades, etcétera, etcétera, que incluso los percibíamos los que en aquel momento todavía no éramos mayores de edad, ¿no? Entonces, con ilusión, con optimismo y sin duda una foto fija importante de la transición en aquel momento. De la niñez, y en este sentido también mis recuerdos serían con el balón y con la pelota, jugando a la pelota en el frontón. Pero sí es verdad que en aquellos momentos eran incertidumbres en casa, era movimiento y eran ilusión, ilusión. Con un padre sindicalista era ilusión lo que se vivía en casa. Y por mi parte, poco más. En este sentido, aquella ilusión que me imagino que fue la que nos albergó luego a todos, y con ello también posiblemente jugaríamos más ilusionados y con más ganas a fútbol y a pelota. Un cambio importante en la sociedad, porque pasaban los vecinos de todos los municipios de España a elegir a sus representantes, que iban a ser quien tuvieran la responsabilidad de gestionar y de transformar los municipios y las sociedades. Yo hace 40 años era un adolescente, un preadolescente, y la verdad es que no tengo recuerdos claros de lo que hice en aquella jornada, pero sí recuerdo las calles empapeladas con los candidatos de las diferentes formaciones políticas, algo que entonces me pareció una guarrería y que hoy ha evolucionado a mejor, ha evolucionado a unas campañas más limpias y con otro tipo de debates. Pero lo que tengo claro es que 40 años después los ayuntamientos se han beneficiado de la gestión realizada por las personas que han elegido los vecinos y no personas que venían dirigidas desde el gobernante en los años previos, desde la dictadura, en la cual quitaron esa posibilidad a los ciudadanos de elegir a sus representantes en los ayuntamientos. Yo creo que el avance democrático es algo que no tiene marcha atrás, y hoy celebramos, o en estas fechas celebramos, ese 40 aniversario de la restauración de los ayuntamientos democráticos. Nací en el año 82, que también fue un año políticamente importante en España, ¿no? Por lo tanto, no nací en el 79, pero me considero heredero de aquello. Yo siempre he dicho que soy hijo de la transición, soy de los defensores a ultranza de la transición a la democracia y también de estas primeras elecciones democráticas, que desde luego fueron el abrir ese candado y el permitir que los ciudadanos a pie de calle pudieran elegir de forma libre y democrática a sus alcaldes, a sus concejales, que son los verdaderos democratizadores del país. Queda pendiente, yo creo, esa tercera descentralización y que los ayuntamientos sean verdaderos agentes de democratización, y para eso se lo tiene que creer toda la administración del Estado en su conjunto. Así que felicidades por estos 40 años de democracia municipal y que la gente joven sigamos tomando el relevo. El 3 de abril del 79 tenía justo 4 años, por lo tanto
recuerdo poco, pero entiendo que sería una época de ilusión, de, sobre todo de esperanza, ¿no? Y con los 40 años ya de recorrido, pues viendo cómo el municipalismo ha contribuido a la construcción de pueblos y ciudades, a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas de este país, siempre teniendo a las personas en el centro y en el objetivo de la acción y haciendo posible ciudades y pueblos mucho más amables y para el disfrute de todos los ciudadanos.